Guatevisión presenta. ¿Qué tal, amigos? Buen día, gracias por acompañarnos. 5 de la mañana con 45 minutos, como cada día, empezando con ánimo y energía. Este miércoles que llega cargado de información, es un placer saludarlos como cada mañana. Nos da muchísimo gusto que estén ustedes ya listos del otro lado de la pantalla para poder recibir toda la información que el equipo de Viva la Mañana tiene listo a esta hora. Bueno, ya a esta hora del día, como es habitual, los saludamos a usted. Le contamos que la temperatura actual en nuestro país es de 18 grados centígrados, es lo que nos indica el pronóstico como cada mañana. Bueno, y tenemos mucho para compartir esta jornada, así que arrancamos. Los titulares. A esta hora de la mañana tenemos más información para compartir con ustedes. Y es que efectivamente hablaremos del caso cooptación del Estado y hoy finalmente podría resolverse en audiencia. Esta tableta, que era lo que pasaba, el señor Juan Carlos Monzón siempre le entregaba un informe a la señora Valdés. Pues Miguel Ángel Gálvez afirmaba que se descubrió que Juan Carlos Monzón y Valdetti se comunicaban para negocios fraudulentos por medio de una tablet. Aquí aparece el cheque de Daniel Eduardo Calderón y aparece el nombre de Estela Eugenia Olivalán. Y es que efectivamente, de acuerdo a la información, cheques productos de soborno servían para el pago de casa de Valdetti ubicada en la zona 14, así lo revela el juez Gálvez. Específicamente venimos a exigir a los diputados que salieron salpicados en actos de corrupción en cuanto a la creación de Plaza Fantasmas, queremos que renuncien. Organizaciones indígenas y campesinas marcharon en las calles de la capital para exigir, entre otras cosas, un alto a la corrupción en nuestro país. Presidente Jimmy Morales presenta a Lucrecia Hernández Mac, que es la nueva titular de la cartera de salud. Tenemos noticias del mundo para compartir y es que un cura de 84 años moría degollado en una toma de rehenes en una iglesia en el noroeste de Francia. Hablamos de la convención del Partido Demócrata donde Hillary Clinton era proclamada como la candidata del partido fuerte de ese país. En noticias deportivas para esta jornada, Comunicaciones expondrá su invicto y liderato en una difícil visita a la cancha de Guastatoya. El jugador argentino Gonzalo Higuaín ya es jugador de la Juventus. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Bueno, así arranca la mañana. Buen día, qué gusto saludarlos. Es un placer arrancar este miércoles junto a todos ustedes. No son, parecen truenos, pero no es el... Parece como que estamos volando además en el cielo. No, es el videobol que está ahí. No vaya a pensar que hay relámpago. No, estamos amaneciendo esta mañana a 18 grados centígrados. Ahí tiene una imagen usted más clara de lo que está sucediendo a esta hora de la mañana en la ciudad capital. Sí, todavía hay un poco de nubosidad, pero se prevé que tengamos un día parcialmente soleado. Ya estaremos brindándole las condiciones climáticas de la mano de los expertos, pero sí, podemos ver de qué manera está amaneciendo Guatemala y le decimos los buenos días a usted que nos ve en el interior de la República y a los que nos ven más allá de nuestras fronteras también. Bueno, así están las condiciones. Hasta ahora el día nos da muchísimo gusto saludarlos y que usted esté del otro lado compartiendo este programa junto a nosotros. Vamos inmediatamente a compartir lo que ocurre con el clima porque siempre es noticia. Le damos los buenos días a nuestra compañera Sara Guerrero que está lista con esta información. La información como cada mañana. Sara, buen día. Buenos días, compañeros, y buenos días a todos nuestros televidentes. Es un gusto que nos puedan acompañar como todas las mañanas. Nosotros estamos listos para darles a conocer las noticias más relevantes a nivel nacional. Y en este momento pues les vamos a dar un avance de la actividad climática para el territorio nacional. Les contamos que tenemos ingreso de humedad, sin embargo,
El ingreso también del polvo proveniente del Sahara va a continuar haciendo que el calor se mantenga, para que pues ustedes también tomen las respectivas precauciones. Tenemos una temperatura máxima de 27 grados centígrados con una mínima de 14 y una humedad de 73%. Podemos ver acá que la probabilidad de lluvia disminuye en un 50%. Más adelante vamos a estar ampliándoles esta información. Continuamos con más noticias en BLM Noticias. Bueno, ya a esta hora del día, por supuesto, también hay temas importantes que analizar. Un tema central que está vinculado a las nuevas autoridades en el área de salud, entre otras cosas. Importante poder conocer lo que sucede en esta materia y justamente por ello nos vamos con María René. Buenos días. Buen día, María René. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, tenemos que hablar de esos cambios que se están dando dentro de la cartera de salud. Saben, como han dicho los expertos y las mismas autoridades, Guatemala atraviesa una de las peores crisis en el sistema de salud en reciente historia. Hace unos días se conocía entonces la renuncia del exministro Cabrera y bueno, ayer el presidente Jimmy Morales dio a conocer quién será entonces la nueva autoridad a cargo del Ministerio de Salud. Se trata de Lucrecia Hernández Mac, ella será entonces la persona que va a dirigir esta institución. Más adelante estaremos conversando vía telefónica con ella para conocer sobre sus planes, para conocer entonces qué opina de la realidad del país. ¿Qué está dispuesta a hacer para venir y revertir este panorama, el panorama de crisis que atravesamos en Guatemala? ¿Estará preparada para este gran desafío? Se lo preguntamos más adelante. Bueno, hay muchos retos, obviamente, hoy vamos a hablar. Ahí está apareciendo en pantalla lo que dice ahí, cambios en el sector salud. Muchas cosas se han planteado a lo largo de todos estos días y tenemos que saber y conocer detalles exactos de qué va a pasar, porque en la primera etapa del gobierno, lamentablemente, quien ocupaba la cartera no pudo lograr grandes cambios. Es que él asegura que era por la gran cantidad de citaciones que tenía del Congreso, como que sentía muy hostigado, entre otras tantas cosas, ¿verdad? Son puestos claves que deben brindarle estabilidad a cada uno de los ministerios, específicamente el Ministerio de Salud, que ha sufrido tanto durante los últimos años, así que esperamos que de ahora en adelante pueda estabilizarse un poco más. Pero hay una pregunta para que usted pueda participar en relación al tema. Pedro, buen día. Hay una pregunta muy importante, bueno, como todos los días, ¿verdad? Ponemos a su disposición nuestras redes sociales para que usted opine y participe con nosotros desde muy temprano. Y bueno, y referente al tema central, amarramos entonces esta pregunta y una pregunta cerrada. Y aparte, pues, también tenemos entonces un hashtag para que usted pueda emitir también comentario. Ya tenemos en pantalla la pregunta y es así: ¿qué opina de los cambios realizados en los mandos de la cartera de salud? ¿Buenos, regular o malos? Tiene usted tres opciones entonces en esta pregunta cerrada que desde muy temprano ya la colocamos en pantalla para que usted empiece por medio del Twitter pues ya a votar. También tenemos entonces BLM Cambio Salud, ese sería el hashtag para que usted opine con nosotros. Si usted no le basta esta pregunta y quiere pues tener un poco más, pues puede utilizar usted el hashtag y con esto pues ya su comentario sale en pantalla y podemos discutir todos sobre este tema pues tan importante. Recuerde, ¿qué opina de los cambios realizados en los mandos de la cartera salud? ¿Buenos, regular o malos? Y también el hashtag a su disposición, BLM Cambios Salud. Recuerda entonces, guatevisión-tv y arroba vivalm-gtv sería la plataforma de Twitter para que usted pues esté con nosotros día a día, siempre con la pregunta del día y también pues dando sus comentarios. Es así entonces como ya estamos listos para tener mucho más información en esta mañana de miércoles. Seguimos, compañeros. Bueno, muchas gracias por la información, Pedro, y como es habitual a esta hora del día también vamos a repasar la portada de Prensa Libre. Vamos a verla. Prensa Libre presenta. Vamos con la portada de Prensa Libre a esta hora de la mañana y estos son los datos que queremos compartir con ustedes. Estados Unidos amplía plan de asilo para migrantes, ayuda para centroamericanos. Menores podrían reunirse finalmente con sus parientes. Vemos lo que sugiere la fotografía central, respaldo a lucha contra el crimen. Estados Unidos entregó ayer un lote de 75 vehículos, algunos de ellos con blindaje, que apoyarán las tareas de la Fuerza Chortí en el oriente de nuestro país. Mientras tanto, en otras noticias tenemos más para destacar. Respaldo, lucha contra el crimen, terroristas asesinan a sacerdotes. Esto ocurre al norte de Francia y sugieren investigar a RENAP. Ya en el interior de las noticias de Prensa Libre encontramos estos temas. Amplían el programa de refugio en Estados Unidos, ayuda a menores de 21 años vulnerables a violencia. Guatemala, El Salvador y Honduras están precisamente entre los beneficiados de este importante programa. Son parte de las medidas que ya se están lanzando por el gobierno de Estados Unidos en relación a un sonado caso.
Seguimos recorriendo el interior de Prensa Libre y nos encontramos con esta noticia. Juez revisa indicios contra señalados. Guatecompras y Sicoin fueron usados por el juez para comprobar los contratos. Rebate alegatos de defensores en cooptación. El juez Miguel Ángel y el juez de mayor riesgo B confirmó los indicios contra algunos de los implicados en el caso denominado cooptación del Estado del sistema de adquisición y contracción del Estado. Una noticia más a esta hora del día y es que sugieren investigar votos en RENAP. Juez habla de indicios en contrato. Empresa fue adjudicada para seguridad sin tener la experiencia, efectivamente. Y habla de algunos indicios que deberán ser revisados en este sonado caso dentro del país, lo que ocurre en la SAT. Y también vamos a conocer la portada internacional porque hay datos interesantes que Lorraine tiene para compartir con nosotros hasta ahora del día. Lorraine, buen día. Así es, Ricardo, tenemos que darles a conocer también lo que se presenta en la portada a nivel internacional, la portada del US Today que está apareciendo en estos momentos en su pantalla y la noticia principal, el titular máximo es la primera mujer. Los demócratas formalmente nominan a Hillary Clinton este martes, la primera mujer que es candidata a la presidencia de ese país, un momento en la historia de los Estados Unidos. Ella peleará por las necesidades que tienen los estadounidenses día a día y las necesidades también a largo plazo de ese país. Tendrán seguridad nacional y seguridad económica, es lo que dice este titular. El terrorismo en Europa podría expandirse y es que para ISIS, la región europea, es un objetivo muchísimo más fácil que los Estados Unidos, es lo que dicen las noticias. Bueno, muchas gracias por estar presentes con la información. El juez Miguel Ángel Gálvez continuaba por cuarto día consecutivo el análisis de los hechos que se les imputan a los señalados por el Ministerio Público de integrar una organización que realizó varios actos de corrupción en el país. Cabe resaltar que el juez aplazaba la audiencia para hoy cuando se conozca el futuro de los involucrados en el caso denominado cooptación del Estado. El juez Miguel Ángel Gálvez continuó argumentando y analizando los medios de convicción presentados por el Ministerio Público. En su análisis hizo referencia sobre los dispositivos electrónicos utilizados por el colaborador Juan Carlos Monzón y fue en ellos donde se encontró bastante evidencia y donde llega a establecer la aparente existencia de indicios racionales suficientes de la participación de los involucrados. El juez explicó las teorías a utilizar para su resolución y analizó uno a uno de los argumentos de los defensores, a la vez que agregó que hubiese sido más fácil dictar la resolución en base a la declaración de Monzón. Esto sin perjuicio que cuando se dicte ya la resolución que va a ser posteriormente a esto, voy a aclarar algunas situaciones, especialmente por qué consideré que no era prudente entrar a analizar la declaración de Carlos Monzón, al menos para que quede claro esta situación. Aquí lo que existe en todo caso es duda, y si existe duda, ¿por qué no dictar el auto de procesamiento? El auto de procesamiento significa únicamente darle intervención al Ministerio Público para que profundice la investigación. Los 57 sindicados llevan más de un mes con 20 días de permanecer en prisión provisional, mientras los abogados defensores aducen ilegalidades a todas luces e incidentes en el desarrollo de la audiencia. El juez contralor del caso hizo hincapié a las partes procesales que el momento procesal es para analizar indicios racionales de la participación en la estructura. Miguel Ángel Gálvez aplazó la audiencia cuando se conozca la fase final resolutiva, donde dicte la falta de mérito o el auto de procesamiento penal para los 57 involucrados. Bueno, y justamente durante esta audiencia, el juez Miguel Ángel Gálvez afirmó que en medio de las investigaciones realizadas por parte de el lado acusador, se logró descubrir la forma como Juan Carlos Monzón se comunicaba con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. A decir de Gálvez, la información entre ambos era manejada por medio de una tablet, la cual tenía información importante para la investigación. Neta, ¿qué era lo que pasaba? El señor Juan Carlos Monzón siempre le entregaba un informe a la señora Valdetti. Entonces, de estos, los dos documentos, el informe que él hacía para dejarlo en el equipo de cómputo y otra tabla que tengo entendido, de conformidad con los medios de investigación, se la trasladaba a la señora Valdetti. En algunos casos se puede corroborar lo que es el informe que él hace
y el informe que traslada a la señora Valdetti. Y en este mismo tema, según las investigaciones, Juan Carlos Monzón era el encargado, con la autorización de Roxana Valdetti, de adjudicar siempre a las mismas empresas los distintos negocios para obtención de ganancias. Según los datos revelados...